Pues buenas tardes a todos, soy Traxiumset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Imperator Rome, como todos los lunes. Y la verdad que no es el gran diario de desarrollo que estaríamos esperando a estas alturas, lo cual pues os digo que no es una gran noticia, pero sí que anuncian cosas que bien estaban pedidas por la comunidad o bien son cambios de calidad de vida, digamos, o de mejora del juego, que son bienvenidos en cualquier caso, pero la lista de cosas que siguen editando el juego es bastante grande. Así que, bueno, es un poco, ¿cómo decirlo? Quitar una piedra de una muralla, ¿no? Por así decirlo, poner una piedra si estás intentando construir una gran muralla o una fortaleza, algo así, porque tengamos un símil. Como digo, son cambios que son bienvenidos, pero no esperéis la gran cosa, ¿vale? De todos modos, deciros que están ahora mismo pasando una encuesta o moviendo una encuesta, como se diga en este idioma. Sobre el World of Darkness, que es una de las franquicias que tiene Paradox, que es la franquicia de Vampire de Masquerade, de Werewolf, de bueno, un montón de cosas, Alchemist, no sé, hay como un huevo. Igual Alchemist justamente no existe, pero de animales fantásticos creo que de todos hay uno. Y la vamos a hacer en directo, dura unos 15 minutos, y luego voy a jugar a Crusader Kings 2, así que en cuanto estéis viendo esto, es que estaré en directo. En el momento que se haya publicado el vídeo, estaremos dos horitas más o menos, espero, si todo va bien. Y poco más que decir, vamos a empezar ya a echar un vistazo al diario de desarrollo. Lo primero es algo que he insistido yo en un montón de vídeos y la comunidad lo lleva pidiendo un montón, que es que podamos bloquear qué recurso comercial no queremos que se comercie de nuestro país, ¿vale? Es decir, si por ejemplo queremos que la madera no se exporte a otros países, que no nos lo pueda pedir la IA, pues por así decirlo, podemos ir a la madera y marcar como que es un bonus que queremos que no se exporte, ¿vale? Toda la madera sobrante no se exportará. Eso sí, si ya tenemos rutas comerciales de madera, por ejemplo, ¿vale? Estamos haciendo un ejemplo con la madera, no es que sea esto exclusivo de la madera, es con cualquier bien comercial. Si ya tenemos rutas comerciales con madera, no se cancelarán automáticamente, tendremos que ir manualmente a cancelarlas, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes pues estas rutas comerciales, digámoslo así, y te sigue sobrando un montón de madera, dices, pues quiero bloquear que se comercie más madera, se bloqueará, y ya jamás te pedirá la IA madera, lo cual está bastante bien. Pero esto tiene un problema importante, y es que no ataca el principal problema por el cual nos quejamos de las rutas de exportación, de que no se está, o sea, de que no es lo que queremos hacer exactamente. No queremos que se pueda bloquear el comercio a nivel nacional, sino a nivel provincial. ¿Qué significa esto? Que tú, por ejemplo, en tus capitales provinciales o en tu capital, tú lo que quieres es tener un excedente de bonos. Una vez lo tienes en tu capital, ya es cuando te da igual, ¿vale? La cosa es que pudiéramos bloquear que los excedentes en nuestra capital o en cualquier provincia individualmente y no a nivel nacional directamente. Entonces, el principal problema o el principal pedido de la comunidad de cara a bloquear rutas comerciales que no nos las pida la IA, no está solucionado con esto, ¿vale? Se van a poder bloquear a nivel nacional, pero no a nivel provincial, que es lo que nos interesa por cómo funcionan las mecánicas del juego, ¿vale? Porque tú las mecánicas del juego te pide tener excedentes en unas provincias concretas si quieres obtener unos bonuses. Una vez los tengas ya, que es cuando te da igual tener el bonus y es cuando no te importaría exportarlo para tener más ingresos comerciales, es lo que nos interesaría en ese caso poderlo bloquear, y eso no va a ser posible en el siguiente parche, al menos de momento esperemos que todavía cambien esto, ¿vale? El siguiente cambio va a ser un poco debatido por la gente que le gusta la historia, y es que a partir de ahora, a partir del siguiente parche 1.4, las capitales, las ciudades, ¿vale? Y las metrópolis y los asentamientos en principio van a cambiar visualmente, ¿vale? Van a recibir un cambio visual en el momento que cambia la cultura mayoritaria de esa provincia o de esa ciudad, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, tienes Cartago como ciudad cartaginesa, visualmente, en el momento en el que la mayoría de esa cultura sea romana, va a pasar a ser visualmente romana. Y dicen, claramente sabemos que una de las gracias de la historia
es que en aquellas ciudades o aquellos asentamientos en los que convivieron varias culturas o se sucedieron distintos imperios de distinta índole, idiosincrasia, etc., lo bonito es que vas a esas ciudades hoy en día y puedes identificar las distintas culturas que habitaron ahí. Y con este cambio esto no va a pasar en Imperator Rome, ¿no? Porque las culturas van a pasar radicalmente de... O sea, las ciudades van a pasar radicalmente de ser de una cultura a otra. Vaya golpe. Van a pasar radicalmente de ser de una cultura a otra. Esto lo hacen porque quieren que el juego sea algo muy visual. Y como sabéis, en el momento en el que tú haces zoom en el mapa, puedes identificar claramente en qué territorios hay, por ejemplo, ciudades o asentamientos, ¿no? Y quieren que de ese modo tú veas claramente de qué cultura es mayoritariamente esa población. Entonces ya digo que a nivel histórico no es claramente lo ideal, pero va a ser una ayuda para nuestros ojos de cara a identificar mejor a qué cultura pertenece cada territorio. No nos lo enseñan visualmente, pero no es complicado de imaginar. Es como, por ejemplo, tienes eso, una provincia Macedonia, y la consigues convertir a una cultura persa, pues la ciudad cambiará visualmente para reflejar que ahora la cultura es persa. El siguiente cambio es que a partir de la 1.4, una vez termine la partida en el 727, año de la fundación de Roma, podrás continuar jugando. Hoy en día no se puede, hoy en día te manda al lobby, por así decirlo, y no puedes seguir jugando. Con esto, pues, con el siguiente parche podremos ir jugando, pero no estará disponible el Iron Man, ni habrá contenido único, ni habrá nuevas tecnologías más allá del nivel tecnológico 20, creo que es, o 30 el máximo, no lo sé ahora seguro. Creo que es 20, pero insisto que no lo sé seguro. Probablemente sea 30, no lo sé, bueno, da igual. Es que hay muchísimas tecnologías y no se suelen pillar porque en general el ratio de investigación suele ser bastante bajo de las partidas, porque curiosamente te dedicas a conquistar y tienes mal ratio de investigación, y como el juego va de conquistar, pues siempre tienes mal ratio de investigación en las partidas, solo lo tienes muy alto y claramente pues no consigues llegar a las últimas tecnologías, que tampoco es que estén especialmente rotas. De hecho, si os metéis a la wiki, Inventions creo que se llaman, lo podéis ver, ¿vale? Os venís aquí a Technology y aquí tenéis todas, ¿no? De moral. A ver, la última efectivamente es la 20. Y para que veáis, pues la 20, esto es de infantería. Perdón, de militar, pues te da 10% de disciplina, más experiencia inicial y más daño de balas. Así que como veis, o sea que no está mal, pero no son increíbles, ¿no? En este caso son las militares. Así que ya os digo que no son la gran cantidad de tecnologías. Eso es algo que también podrían cambiar en el futuro, ¿vale? Espero que lo hagan. El siguiente es un cambio para el multijugador, que es simplemente que vamos a poder configurar cuando estemos jugando en un país. Podemos configurar cómo queremos que lo gestione la inteligencia artificial, ¿vale? Por si nos tenemos que quedar ausente en alguna sesión, o si nos tenemos que ir a mitad de partida, o faltamos una sesión, lo que sea, pues podemos haber dejado una configuración previa con lo que queramos que haga nuestro país, ¿vale? Que vaya a las armas, que se meta en guerras, que gestione un poco la economía, que guarde los tratados, que haga tratos comerciales, que asigne oficiales, comandantes, tome decisiones, tome paces rápidas, compre invenciones, despantele unidades, compre tradiciones militares, cambie políticas de los gobernadores, construye edificios y permitirle demoler edificios o dejar de hacerlo. Me sorprende aquí mucho ver la zona de Mesopotamia en manos selúcidas. Estaba acostumbrado que estoy a verlo en manos frigias, pero bueno, yo qué sé. Personajes históricos, este es el último anuncio, si no me equivoco, y es que ahora, si nos metemos en algunos países, nos ponemos a ver como la historia, el pasado que han tenido los países, podemos ver gobernantes que han tenido anteriormente la fecha de inicio del juego, ¿vale? En este caso podemos ver a Alejandro, a Casandro, como Casandro es actualmente el que está en el poder, ¿no? Pero Alejandro, Alejandro Magno, pues ya vemos que fue bastante bestia, un 16-6, 16-12, como puede ser, vivió 35 años, creo. Bueno, no sé exactamente, vivió 30 y pocos años. Pero bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Y aquí estamos viendo aquí al gran Alejandro Magno, que obviamente habrá fallecido en el comienzo de la partida. Entonces, claramente, esto han dicho, bueno, que existan gobernantes antes de fecha de inicio del juego, es que por fin van a ampliar
la duración del juego, ¿no? Van a ampliar, que van a hacer que no dure 277 años, lo cual es una gran noticia. Pues no, la verdad que han dicho que no planean aumentar la duración del juego ahora con una prioridad, ¿vale? No lo tienen así puesto y no es algo que vaya a pasar en el siguiente parche. Sin más, esto lo que hace directamente es aportar cierto contexto previo al comienzo de la partida para que veamos pues un poco cómo ha sido el pasado de algunos países. Lo que ha llegado a la conclusión la comunidad con esto un poco es que van a hacer lo siguiente, ¿vale? Sabéis que el parche, la actualización, la expansión, lo que sea, se va a centrar en la religión. Entonces, algo que puede ser común en algunas religiones es deificar o venerar a los antepasados, ¿vale? Entonces, por esto, si quiere introducir algo de este tipo, de venerar a los antepasados, de que haya cierto culto a los ancestros, etc., tienen que existir previamente ancestros a los que se le pueda hacer. Entonces, por esto se rumorea que han introducido pues estos personajes previos. Así que bueno, estas son las novedades menores que han anunciado para el 1.4. Todo esto en principio va a ser contenido gratuito, porque no veo nada que diga que claramente tiene que ser contenido de pago. Si es que hay una expansión de pago, que eso todavía no lo han confirmado, ni lo han dicho ni nada. Simplemente seguimos hablando de la actualización gratuita, ¿vale? Si el contenido religioso es parte del DLC, pues ya lo veremos. De momento, como digo, me hubiera gustado ver otro tipo de anuncios para el parche 1.4, ¿vale? No es que me emocione nada especialmente, porque ya digo, lo que más ganas tenía que era esto, de las rutas comerciales, pues no han hecho lo que queríamos, sobre todo, que era que lo pudiéramos hacer a nivel provincial. Así que nada más, chicos, como digo, estaré en directo, pondré un vídeo avisando, porque no lo voy a iniciar inmediatamente, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.